Y bueno, familia, como saben, hicimos una dinámica donde regalamos una mochila, pero tenemos una gran noticia para todos ustedes, y es que nuestros amigos de Bodega Aurrerá se sumaron a esta campaña, por llamarlo de alguna manera, y nos van a regalar unas cuantas mochilas, ¿no, Chaparro? Sí. Así que vamos ahorita a entrar, vamos a escoger las mochilas, vamos a escoger todos los útiles para poderlas regalar a todos ustedes. Bueno, no a todos, porque no nos alcanzaría, pero fíjense, vámonos a acompañar. Vente. Ahora sí, ya entramos, vamos a buscar el área de papelería o útiles, que es donde están por lo general todas las cosas. Sí. ¿Y qué hacemos? Buscamos mochilas. Nos van a dar 6 mochilas. Nos agarramos 3 que se vea como de niñas, 3 como de niños. Ajá. O todas como unisex. Unisex, ¿no? Creo, sí, que es mejor. ¿Qué colores? Unas negras. Unas negras, blancas. Beige, blancas, a ver qué vemos. Sí, ¿te parece? Sí, ya. Es para ya. ¿Por dónde empezamos? Por las mochilas. Bueno, vamos por las mochilas. ¿Tú sabías que aquí en Bodega Aurrera hay mochilas desde 79 pesos? ¿A poco? ¿En serio? Pero mira, vamos a agarrar de estas de acá. Mira. Aquí hay unas que están, creo yo, que están muy padres. Y aparte se ven bastante resistentes. Uh-huh. Entonces yo creo que podemos agarrar, ¿te parece? ¿Esta? Sí. Escoge. ¿Cuál? Yo creo que esta. ¿No? Pues esta no. Mira, esta trae hasta audífonos. Oh, sí. Mira, esta está buena. Está buena. Los audífonos. Entonces vamos a ponerlas acá. ¿Cuál te gusta más? ¿Esta o esta? Esta. A ver. Está bonita. Sí. ¿Cuál de los bichitos? ¿Esta de bichitos? ¿Tú quieres esta de brillitos? Es que ustedes no saben, pero acá está la mamadita, miren. Ven, préstame. ¿Qué creían? ¿Que no vino? ¡No, hombre! Entonces ya tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos 5 mochilas. Faltaba. Pero así como estas. Una ¿qué? Para un niño más chiquito. Una para un niño más chiquito. ¿Cuál quieres? A ver. A ver. Dinosaurio. Me emociono más yo que los niños. Ok. Entonces, ya tenemos. 4. Tenemos las mochilas. 6. Lapicera. Ahora, lapiceras. ¿Dónde están las lapiceras? Acá abajo hay una. Vente. Mira, Liam. A ver. Tenemos estas lapiceras. Ah, y a ver. Entonces busquemos. Esta es de niño, azul. Niña. Niña. Rosita. Rosa. Esta es violeta o morada. Y aquí está esta. Azulita. Azul. Una rosita. Pase usted. Y otra. Azul. Azul. Ahí estamos. Ok. Ahora. Vamos a acomodarlo. Todo vamos a acomodarlo. ¿Te parece? Ya tenemos las lapiceras, tenemos las mochilas, lo más importante. Útiles. Cuadernos. Así que vamos por los cuadernos. Bueno, ¿ya ves? Te dije que había mochilas desde 79 pesos porque es el precio. Miren qué bonito, 79 pesos. Vamos a llevarnos una de esas también porque así apoyamos a Mamá Lucha. ¿Okay? ¿Cuál nos llevamos? Sí, ok. ¿Esa? Órale. Rosa, me puedo un café o así. Ah, es que también hay café. Ay, también hay café. Acá está la café. Hay niños a los que les gusta el café, ¿por qué no? Sí, 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 sí. Muy bien, entonces llevamos esa. Nos faltaría una lapicera más. Bueno, y llegamos a la parte más importante, muchacho, acuérdate. Los cuadernos, vamos a agarrar 6 cuadernos. ¿Okay? Uh-huh. 2 cuadro grande. ¿Dos cuadros chicos? ¿Blancos? No, y 2 rayados. ¿Dos rayados? 2 rayados. Así que agarra cuadro grande, cuadro chico y rayados. Son 2, 2 y 2. Ok. Entonces tenemos para cada mochila, es correcto. 2 cuadros chicos. Azul. 2 cuadros grandes. Oye, aquí no hay rayados. Los rayados están allá. Sí. Ahorita vamos por ellos. Cuatro. ¿Esos qué son? El grande. ¿Cuadro grande? Sí. ¿Y cuántas mochilas son? 7. Cuadro chico. Mamá. ¿Cuándo llevamos? Este es cuadro chico, ya están los 2, 3, 4, 5. Cuadro chico, cuadro grande. Voy.
6 y 7. Y nos faltarían los de raya. Sí. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. Que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 por 2. 7 por 2, 14. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, échalos acá, hijo, échalos acá, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 cuadernos, rayados, listo, vámonos. ¿Ya viste? ¿Ya viste cómo Mamá Lucha tiene los mejores precios para apoyar la economía mexicana, chamaco? Okay. ¿Mm? Así que vamos a escoger ahora lápices, plumas, sacapuntas, gomas, colores. Todo lo que realmente ustedes en escuela... ¿Para borrar la pluma, cómo se llama? El ¿corrector? Corrector. Bueno, uno que otro corrector. Órale, vente, vamos a escoger. También,